Seguiremos adelante con una agenda de trabajo, como no quiero repetir porque el intendente ha sido muy claro en cuanto a estas obras públicas, en el caso de las obras contra las inundaciones, o en el caso también de la repavimentación de la Ruta 30, obra que hemos destrabado las objeciones que tenía el Banco Mundial, y antes de fin de año, ¿no, ministro? Estaríamos en condiciones ya de avanzar a la licitación, lo que va a mejorar también la conectividad por terrestre, porque nuestras rutas son el pulso de la economía, una economía donde hay más camiones, donde hay más micros, donde hay más autos, entonces es fundamental que podamos ir avanzando en aquellas obras de infraestructura necesarias. Señor gobernador, este vuelo que se inaugura y que une también con Buenos Aires forma parte, la pregunta se divide en dos, si me permite la licencia. Si tiene que ver con una política en materia aérea para la provincia de Buenos Aires para llegar a otros destinos turísticos también de la provincia. Y el otro tema tiene que ver con otro transporte, que no se enoje el señor de Sol, tiene que ver con el servicio ferroviario. Si es probable que pueda reinstalarse el servicio de trenes de pasajeros a la ciudad de Tandil y otros destinos que han quedado olvidados en el tiempo. En esta etapa, los destinos que hemos evaluado en un reglamento que hemos hecho a partir de la infraestructura que tenemos de aeropuertos y el movimiento turístico comercial, sería obviamente Mar del Plata, Bahía Blanca, intensificar Coronel Suárez y Junín, obviamente con Tandil, ¿no es cierto? Por eso estamos acá. Creemos que de esa manera le vamos a dar a la provincia una muy buena conectividad y frecuencias. Estamos en la etapa de transferencia de Ferrobaires, que es el ferrocarril provincial a la Nación. Estamos en tramitación para hacer efectiva esa transferencia. Sí estamos trabajando muy fuerte en el tema de la ferroautomotora, del comienzo de obra de la ferroautomotora de Mar del Plata, y la política ferroviaria se está concentrando en Nación y nosotros acompañando ese proceso, porque entendemos que la inversión que hay que hacer es una inversión muy grande para la recuperación de ramales, de vías. Acuérdense que un tiempo atrás se venían cerrando las frecuencias, pero no solo cerrando las frecuencias, sino en muchos casos también levantando las vías, aparte de la falta de mantenimiento de los coches. Requiere una inversión muy grande y es una inversión de escala nacional, por eso nosotros estamos haciendo la transferencia y creemos que antes de fin de año esta transferencia va a estar confeccionada para mejorar el servicio hacia la temporada. Buenas tardes, provincia gobernador. Es notable el gobierno provincial que está apoyando a lo que es el interior de la provincia de Buenos Aires, especialmente a lo que tiene que ver las ciudades que tienen que ver con el turismo como Mar del Plata y Tandil. ¿Cuáles son las expectativas para este vuelo entonces? Nos va a permitir también avanzar en un mercado que yo lo veo muy interesante también para Tandil, que es el de feria, congresos y convenciones. Ustedes saben que después de 12 años de abandono, estamos recuperando un orgullo para la provincia de Buenos Aires y para el país, que es el Gran Hotel Provincial. Esto se va a convertir antes de fin de año, en noviembre, en el gran palacio de ferias, congresos, convenciones, eventos. Y lo inauguramos con el Festival de Cine, con la Feria del Libro y con distintos tipos de eventos culturales, deportivos, empresarios que ya tenemos planificado, inclusive tenemos fechas ya pedidas para congresos en el año 2011. Esto nos va a ampliar el mercado, ya no solo el turismo, no solo el turismo el fin de semana, no solo el movimiento empresario, sino este tipo de eventos que afortunadamente cada vez hay más en nuestro país, pero yo quiero articular entre el sector privado, la provincia, con la Secretaría de Turismo y cada municipio, una agenda de trabajo para que salgamos a buscar, en este caso Tandil, que sea sede de este tipo de eventos. Y para eso tenemos que ofrecer estas facilidades, las plazas hoteleras, los vuelos, sabemos lo característico también de la gastronomía, los servicios. A la gente que viene a un congreso siempre en las horas de esparcimiento quiere visitar algunas cosas. Así que también tiene todas las condiciones, y lo hemos conversado también con el intendente Lunga, han venido gente muy interesada en invertir también en este sector. Yo quería saber cuál era su expectativa en cuanto a la rapidez en el tratamiento del proyecto de ley que se va a elevar a las cámaras. Conocen de mi contundente voluntad política a partir de aquellas
reuniones, ya pusimos en marcha todos los procedimientos con información que nos acercó el municipio a fin de julio para definir el tema de la línea poligonal en base al catastro. Y ya está prácticamente consensuada el proyecto de ley para que, ahora con las autoridades de las cámaras, que ya los anticipé, las autoridades de los bloques, para que podamos tener ese marco jurídico de la reconversión de estas canteras, que sabemos estas explosiones que han hecho estragos en la civilización ambiental y en los paisajes, de lo que más tenemos que cuidar también, que es el sagrado y que es el natural.